Bueno, José, imagino que contento porque al final sumar un punto en un estadio como este y ante un rival como el Mérida es valioso, ¿no? Sí, estamos contentos, no solo por el punto, también por el trabajo del equipo, el esfuerzo y bueno, que al final le hemos tuteado a un rival poderoso, ¿no? En su campo, a todo un Mérida que, bueno, que también ha sufrido con nuestros ataques, ¿no? Ha sido un partido que al final ha sido abierto, en el cual cualquiera podría haber ganado, porque los dos hemos ido por el partido y ha habido acercamientos de peligro en ambas porterías. Nosotros vamos contentos por eso, por el trabajo, por la imagen que hemos dado también a esos aficionados que han venido desde Jerez para acompañarnos y que no han parado de animar. Y que desde aquí pues aprovecho para también felicitarlos a ellos porque se han hecho notar aquí en Mérida, y eso también nos ha dado ese plus, ¿no? De fuerza y empuje para terminar hasta el final apretando en campo rival. Yo creo que, bueno, que son muchas cosas positivas las que sacamos hoy de aquí. Alargamos pues una semana más sin conocer la derrota, después de la victoria ante Villanovense, y bueno, y creciendo también a nivel moral y a nivel de confianza, porque el equipo, bueno, hoy ha demostrado que también es capaz de hacer un buen partido como visitante. En los aspectos positivos, el equipo deja otra vez la portería a cero, igual que la semana pasada, y sobre todo se ha comportado de manera defensiva, siempre ordenado, siempre seguro. Y al final es verdad que el Mérida ha tenido acercamientos, pero no ocasiones demasiado claras, ¿no? Sí, al final el peligro ha venido prácticamente acciones de balón parado y alguna contra de peligro que al final no se ha terminado de finalizar. Sensación de peligro, evidentemente, pero también hemos tenido nosotros las nuestras, ¿no? También en algún contragolpe, algún centro de peligro que no hemos terminado de rematar. Y ya te digo que se veía un partido abierto en el cual en cualquier momento podría caer el gol de un bando a otro. Al final empate a cero. Y nos vamos eso, contentos por el resultado, porque seguimos sumando y porque el equipo pues desde este empate pues sigue creciendo. Por ponerle un pero al equipo dentro del buen partido que ha hecho, ha faltado un poquito de mordiente arriba. El equipo no ha tirado a puerta, es verdad que ha tenido sensaciones de peligro, un córner que la pelota quedaba muerta y otros centros laterales, pero no ha terminado de tirar a puerta. Ha faltado a lo mejor esa mordiente para decir, oye, a lo mejor tengo una ocasión y me puedo llevar el partido aquí, ¿no? Sí, quizás esa determinación, convicción o también a veces la toma de decisión, ¿no? En lugar de optar, cuando teníamos opciones de optar por el centro, el pase o el tiro, hemos priorizado antes un centro o un pase que al final hemos errado, cuando a lo mejor también era buen momento para buscar el disparo a puerta, ¿no? Y probar portería, ¿no? Quizás en ese momento, bueno, el jugador es el que elige, el que toma decisión, y quizás nos ha faltado ser más determinante en esos metros finales para que esos acercamientos de peligro se convirtieran en ocasiones reales de gol.